Bienvenidos señores a su canal. ¡Aló Guanaco! Bendiciones a cada uno de ustedes que se está conectando a ver este video. Muchísimas gracias de antemano porque los invitados especiales siempre son ustedes que le dan clic a mis videos y vienen a informarse de las últimas noticias que está pasando y sucediendo en nuestro querido El Salvador. Y aquí traemos unas noticias para informarle cómo nuestra PNC y nuestro ejército siguen capturando a todos los criminales que aún siguen sueltos y todos aquellos que han querido llevarle dolor y luto a nuestro país están cayendo como moscas. Todos esos que un tiempo fueron los más poderosos, los más temidos, ahora son los más perseguidos, los que lloran cuando lo llevan al Secot. Así que señores, vamos a arrancar con esta información que le traemos, pero también antes de eso, invitarlo a que deje su like, su comentario, se suscriba a este canal y nos ayude a seguir generando este tipo de contenido para llevar información. Información a nuestro querido pueblo salvadoreño en donde sea que nos ve. Bueno, para arrancar vamos a ver qué es lo que dice la Cid sobre el presidente Nayib Bukele. Dice: estos son los resultados de la encuesta más reciente sobre figuras políticas que poseen una opinión favorable en su país, llevada a cabo en enero del 2024 por la Cid Galus. Estamos hablando que es información. Calientita. Esto fue hecho en enero, señores. Esto es calientito. Figura política con más opinión favorable en el país. Pregunta, ¿cuál es su opinión de nombre de figura pública? Y quisiera que me dijera si tiene opinión favorable o desfavorable de cada uno. Según lo que dicen que le preguntaron a las personas que encuestaron que cuál era la opinión, si era favorable o desfavorable a la figura del presidente o figura pública. Vamos a arrancar aquí en primer puesto, en primer puesto. Ay, no, este es el último. Te va, le voy a poner del primero al último. Tenemos aquí al presidente de El Salvador, Nayid Armando Bukele, con el 93% de opinión favorable en el país. El presidente encabeza esta lista como la figura política con mejor opinión favorable de todo el continente, seguido por Daniel Novoa de Ecuador con un 82% de opinión favorable, siguiéndole Bernardo Arevalo de Guatemala con un 78%. Pero hay algo que recordar, estos dos presidentes están iniciando en su cargo, ambos son nuevos. En el cargo, en cambio, el presidente ya está por terminar su primer periodo y ha sido electo para un segundo mandato, siendo aún más popular en su segundo mandato que en su primero, así como lo ve. Y estos apenas comienzan y sus niveles no son los más óptimos, pero pues a nivel político ellos estarían felices con estos números. Luis Abinader de República Dominicana. Tiene el 67%. El presidente de República Dominicana tiene el 67%. Y Rodrigo Chávez de Costa Rica le sigue con el 64% en un quinto lugar. Carlos Galán con un 59% de Colo en Colombia. Mire, Carlos Galán no fue ni Petro usted, sino que fue a la figura política o pública que los colombianos quisieron mencionar fue a Carlos Galán. No quisieron ni mencionar a Petro. Mire, Gustavo Petro no aparece aquí, mire, ni tan siquiera aparece aquí. Y tiene un 59% de aceptación. ¿Cuánto tendrá Petro? ¿Por qué no apareció el presidente Gustavo Petro? Aquí, en el siguiente lugar, sigue la presidenta hondureña Xiomara Castro, la cual se ha unido al bloque de Nicolás Maduro y sus eh, niveles de popularidad han caído al 55%. Luego le sigue Ricardo Martinelli de Panamá, el cual tiene el 53% de... Eh, de popularidad. Le sigue Leopoldo Brenes con un 51% de Nicaragua. Él no es el presidente, es un religioso, pero tiene un 51% de popularidad. Luego le sigue Luis Camacho de Bolivia con un 43%. Y en Perú tenemos a Pedro Castillo, el expresidente derrocado Pedro Castillo fue también incluido en esta lista, como usted puede ver, con el 31% de aceptación de opinión favorable. Bueno, ahora vamos a las noticias de las cacerías. El ministro Gustavo Villatoro informaba que, mire, 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 las o los extorsionistas ya no tienen cabida en nuestra sociedad. Estos cobardes que se, solo se han dedicado a aprovecharse del trabajo de los salvadoreños honrados ya no seguirán en nuestras comunidades. Gracias a la eficaz labor de investigación e inteligencia llevado a cabo por nuestra PNC en coordinación con la Fiscalía General de la República, hemos ejecutado la operación DIN a popa, que dio como resultado la detención de tres mujeres vinculadas a dos casos de extorsión. Se trata de... Sonía Noemí Medrano Catedral, Diana Lisset Medrano Catedral y María, María Sonia Santana Santa María de Lara. Tres mujeres, miren, tres mujeres. Todas serán procesadas por el delito de extorsión agravada y pagarán con años en prisión. Esa cultura de vivir a expensas del trabajo de los salvadoreños de bien se terminó. Para estos parásitos. Si usted se fija, Sonia Noemí Medrano Catedral y Diana Lisset Medrano Catedral podría estarse tratando de madre e hija o hermanas. Eh, no, serían hermanas, serían hermanas, porque es medrano catedral, medrano catedral. Entonces son familia que están haciendo de las suyas, estas dos me imagino que son, y esta señora se debería llamar María Sonia Santa María de Lara. Mire, pero si usted la ve, no parecen. Cualquiera diría, estas personas cómo van a andar extorsionando, pero esto es lo que la PNC está haciendo, que todo aquel que se hace pasar por buena persona, por una persona honesta, honrada y que quiere engañar a la sociedad, va a caer. Porque el brazo de la ley ya no se traga los cuentos de ellos. Y en otra también, la Fiscalía General de la República, en combate contra las pandillas, logra condenas de hasta 334 años de cárcel contra 38 pandilleros de la MS-13 de la clica Western Locos Salvatruchos, quienes cometieron 14 homicidios y varios delitos más. Los crímenes atribu atribuidos a esta, esta estructura. Ocurrieron entre el 2018, el 2008 y 2018. Uno de los casos de asesí eh, es el de un joven a quien, según las investigaciones, le quitaron la vida por error mientras jugaba en una cancha de baloncesto del Parque Central de San Rafael Oriente. Mire, ahí están. Vea usted, estos van a pagarlo. Mire. Ahí están los sinvergüenzas. Estos le quitaron la vida a salvadoreños honestos y honrados. Ahora pagarán con años en la cárcel. También el ministro Gustavo Villatoro informaba que están limpiando nuestro país para avanzar hacia un futuro mejor, no para que criminales de otros países vengan a delinquir a nuestro territorio. Seguimos trabajando de la mano con Migración para capturar y oportunamente expulsar a estos delincuentes. Elementos de nuestra PNC capturaron a dos sujetos colombianos identificados como Oscar David Moreno Suárez y Juan Felipe Mejía Ladino. Se les incautó la cantidad de 6.595 en efectivo, dos teléfonos celulares, dos cuadernos con información manuscrita y otros documentos. De acuerdo con las investigaciones, los sujetos serán puestos a la orden de la justicia para ser procesados por los delitos de lavado de dinero y activos. También la Fiscalía General de la República informa que logró que José Blanco fuera condenado a 65 años de prisión por los delitos de feminicidio y homicidio. Grabado. Según las investigaciones, Blanco sostuvo una relación sentimental con una de las víctimas y al terminar la relación, este comenzó a acosarla. El imputado interceptó a ambas víctimas mientras éstas se dirigían en un vehículo y con arma de fuego disparó a uno de ellos. La expareja de Blanco salió del vehículo y este también le disparó hasta quitarle la vida. En el proceso es, se desarrolló en el Juzgado Especializado de Sentencia. Para una vida libre de violencia y discriminación para las mujeres. El imputado fue procesado en ausencia gracias a las recientes reformas del Código Procesal Penal. Entonces, este anda huyendo, pero ya tiene una sentencia que cuando sea capturado se le sumará el delito de haberse fugado. Si usted tiene información, puede compartirla a las autoridades que este sujeto tiene algo que pagar en El Salvador. También la PNC reporta la captura de Wilber Humberto Alvarado Carballo, alias Cacho de la 18, terrorista que se encargaba de la vigilancia de policías y soldados en Colonia Nueva Conga, en Santa Ana. Tiene antecedentes por portación conducción irresponsable de, de armas de fuego y lesiones culposas. Otro pandillero que está fuera de las calles, no se le ven tatuajes, pero forma parte de estos grupos delictivos que le quitaron la paz a los salvadoreños durante mucho tiempo. También la fiscalía. Gracias a las pruebas presentadas por la fiscalía, 30 pandilleros de la MS-13 han recibido penas de hasta 102 años de cárcel. Por diversos crímenes cometidos en el oriente del país, los hechos ocurrieron entre el 2009 y 2018 en San Miguel y Usulután. Entre los asesinos cometidos están el de un agente policial a quien privaron de libertad y lo asesí y lo dejaron enterrado en un cantón del municipio de El Tránsito en abril del 2017 los delitos por los que el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel los ha condenado son homicidio agravado, conspiración para cometer el delito de homicidio agravado y organizaciones terroristas mire, aquí están mire, José Noel García Garay José Diómenes Rivera 90 añitos, José Marvin Salamanca, José William Ruiz Villalta. Mire, ay Dios, allá en el Secot van a ser esas caras de bravos estos majes allá que vayan a hacer esas caras, a ver cómo les va a ir. También, Julio Alberto López fue condenado a 14 años de prisión por violar a una menor de edad en Cojutepeque. De acuerdo a las investigaciones, este sujeto manipuló a la víctima y la forzó a iniciar una relación sentimental con él. A través de engaños, el imputado logró tener relaciones sex con la menor y tiempo después comenzó a divulgar con sus amigos, lo que había ocurrido. La madre de la víctima, al enterarse de lo ocurrido, interpuso la denuncia. Condena 14 años por violoncillo. A empujar allá la pila y a recoger jaboncito, mijo. Y también Enrique Aguirre, seña de 19 años de edad, fue capturado por la PNC. Este sujeto lesionó con arma blanca a un amigo. Con el que departía bebidas alcohólicas en Santa Ana. La víctima fue trasladada a un hospital de la zona con una lesión en el tórax. Estaban poniéndose a Riata y le agarró feo a este maje. Tuvo mal trago. También Humberto Mejía deberá pagar 10 mil dólares y cumplir una condena de cinco años de cárcel por haber estafado a una víctima con la venta de un inmueble que no le pertenecía. La víctima hizo un trato con el imputado pagando 10 mil dólares por el terreno cuando la víctima intentó inscribir el inmueble en el inmueble en el Centro Nacional de Registro, se le notificó que otras personas habían intentado, escuche bien, no era la única, habían otras personas que habían intentado inscribir el mismo terreno anteriormente. Los hechos ocurrieron en septiembre del 2013. El imputado fue condenado en ausencia por el Tribunal Sentencia de Chalatenango. Aquí está, por estafa está este hombre ya condenado y a pagar 10 mil dólares en concepto de responsabilidad civil. Así, señores, nuestro gobierno ha trabajado y está haciendo las cosas para que nuestro país siga mejorando y siga creciendo. Y los, mire. Qué chulada se va a ver nuestro querido El Salvador gracias al trabajo de nuestro querido presidente Nayid Armando Bukele. Si usted llegó hasta aquí en este video, lo invito a que deje su like, se suscriba al canal para que nos ayude a llegar a más personas. Y recuerde, aquí estamos con las noticias sin casaca. I'll be back. See you, baby.